que van acompañando a su equipo en cada uno de los escenarios deportivos. Con nuevo director técnico, hablamos de Julio Zamora. También esperan tener una buena pretemporada este 2017. El conjunto de San José inició su pretemporada al mando de Julio Zamora, su nuevo director técnico, quien expresó su satisfacción por dirigir al plantel santo. Sí, gracias a Dios, empezar, que era lo principal. Y bueno, y la alegría de estar acá, me parece que es un premio a lo que venimos haciendo, es un premio a lo que hemos hecho anteriormente. No cualquiera pasa por San José, por esta institución, y bueno, y a mí me toca estar, y la verdad que soy un agradecido y bueno, trataré de darle lo mejor. También dio a conocer el cronograma de trabajo para esta pretemporada, haciendo énfasis en la parte física y futbolística. Sí, hoy, bueno, van a tener doble, mañana también, el viernes van a tener un triple turno, sábado vamos a hacer fútbol un solo turno, domingo le vamos a dar descanso porque me parece que la semana que viene va a ser de mucha intensidad, y arrancamos el día lunes con un turno y después tenemos 4 días de triple turno, y bueno, y el sábado domingo tenemos programado un partido en Cochabamba con Aurora, y bueno, y después a mitad de semana antes del campeonato tenemos invitado a Bolívar que venga a jugar contra nosotros para presentar el equipo, y bueno, y esperemos que todo siga por la vía normal. Por su parte, los jugadores están con buenas expectativas para adaptarse al nuevo cuerpo técnico y a sus nuevos compañeros. Sí, la verdad que para nosotros es positivo, ¿no? Volver al trabajo. Creo que yo, al igual que todos los compañeros, tenemos que empezar de cero, trabajar desde ya. Estamos a disposición de él. Bueno, darle motivos, ¿no? Para sumar y estar en el 11 cada semana. Informe de la gente de San José de Oruro. Momento de hablar de...